Bueno, a los que preguntan qué me pasó en la nariz, que me ven con esta venda hace como un mes, gracias por la preocupación primero. Les cuento que lo que parecía un granito, me encontraron un quistecito maligno, de esos que hay que extirpar, porque no sabes hasta dónde llegan y cuánto pueden crecer. Así que extirparlo significa hacer un agujero. En mi caso significó hacer un agujero como de un balazo. Entraba un dedo en medio de la nariz. Así que bueno, extrajeron todo por suerte, y después hay que suturar, que no es fácil en esa zona que es tan tirante la piel. De hecho, hubo que hacer una segunda operación para poder suturar bien y acomodar bien, porque tienen que cortar más piel hacia arriba. Bueno, te tienen que poner un poco de toxina botulínica para dejar quietito el músculo en la nariz, porque ahora sí se mueve y no cicatriza más. Entonces todavía tengo la cara como rígida en algunas zonas. Pero bueno, hay que hacerlo y se hizo gracias a los doctores Galimberti. Ahora queda ver si pueden, con un trabajo de limar un poco, prolijar, dejar una nariz digna, porque está toda remendada como una media. Todo esto casi sin dejar de ir a laburar, ustedes me vieron, porque por ahí lo hacíamos un viernes a la noche para poder estar el lunes presentable, siempre con esto, pero por ahí fin de semana con una venda así. Y ahora, bueno, habrá que por ahí hacer un poco de reconstrucción con láser, ahora se puede del principio, y ahí por ahí puede ser que me demande 2 o 3 días no estar en la tele porque te inflamás y que quedás colorado, así que bueno, pero siempre si podemos estamos ahí presentes, tanto en la radio como en la tele, para entretener un rato. Pero bueno, quería contarles esto y decirles, cuídense con el sol genera mucho estas cosas. A veces, pues, yo creo que lo heredé de mi vieja, pero fíjense bien, usen protector si van a andar mucho por la calle, porque hay mucho cáncer de piel que salen así también en forma de un pequeño grano al principio y después se complica. Así que esto es lo que estuve y estoy atravesando. Yo sé que hay cosas mucho peores, gente internada en un hospital ahora por COVID, gente peleando por su vida. Pero bueno, ya que me preguntan mucha gente, les quería contar. Gracias por la preocupación.